10 cosas que usted debe saber de la luna de miel. Luna de miel procede los 15 días felices y dulces que transcurren tras la boda antes de que lleguen los días de hiel. En la costumbre romana, la madre de la novia dejaba cada noche en la alcoba nupcial una vasija con miel para reponer energías. El padre de la novia regalaba al novio durante un mes o un ciclo lunar que viene a ser como 29 días cerveza de miel. El nombre de luna de miel también proviene de una de las primeras bebidas alcohólicas que consumió el hombre, hidromiel, y que ahora se ha cambiado por vino o cerveza. La hidromiel se consideraba la bebida del amor y que aumentaba la fertilidad. Se dice que entre más hidromiel, agua con miel, bebía la mujer, más probable era que naciesen hijos varones. Luna de miel es sinónimo de la felicidad que viven los enamorados que pasan sus primeros días como marido y mujer. En la antigua Alemania, las bodas se llevaban a cabo solo bajo la luna llena y después de la ceremonia, los novios bebían licor de miel para garantizar una vida dulce y una gran familia. Luna de miel consiste en un viaje a un lugar romántico y a menudo exótico y lejano. Se dice que la luna de miel hace referencia al vuelo nupcial que realiza una reina virgen de abeja para fecundarse por una vez en su vida. A este día de salida de la reina a fecundarse se denomina luna de miel. 10 cosas que ya sabes de la luna de miel.